Hola, cerquitos, ¿qué tal estáis? Continuamos con Mundo contra Mundo y esta vez seguimos con estructuras, que son los tier. Como vemos aquí, tenemos una torre de madera básica que no es tier ni nada. No ha subido su categoría. En cambio, Garry es un tier 1, que está asegurada la torre. Aquí tenemos Vista, que es un T2, que es reforzada. Y Despeña es un T3, que está fortificado. ¿Pero qué significa todo esto? Si nos vamos más de cerca a una torre que es de madera, simple y llanamente, que no tiene nada, ni tiene refuerzos ni nada, como veis, pues tiene este aspecto, ¿vale? Muros y puertas se pueden tirar fácilmente con catapultas o arietes muy sencillos. Si nos fijamos bien, la estructura no tiene asedio, no tiene los cañones, ni el aceite, ni el mortero, no tiene absolutamente nada. Es una torre muy sencilla de asediar. Y bueno, si nosotros nos queremos defender desde el interior, pues tendríamos que construir asedio propio como catapultas, trebuchets o carros de flecha. Si vamos a los suministros, tenemos limitados hasta 100 suministros. Así que es una torre de papelina, no tiene absolutamente nada. Pero se puede subir escoltando vacas. A medida que le llegan recursos de los campamentos a la estructura, irá upgradeando el tier y se irá convirtiendo en un T2 o en un T3. Ganará pues las mejoras. Así que es muy importante también escoltar las vacas, que se les llama así, pero en realidad son Doliacs, pero es una jerga de Mundo contra Mundo, como muchas que ya comentamos en el primer tutorial sobre qué era Mundo contra Mundo. Por eso es importante que los Doliacs no dejen de llegar a la torre para que se produzca la mejora en el menor tiempo posible. Así que si defendemos los campamentos y los mantenemos intactos para que suban su tier, tendremos una cobertura más amplia de suministros para poder reparar o defender. Porque si te tumban una puerta o una torre, la puedes levantar. ¿Y cómo podemos saber cuánto le queda a la torre para subir? Bueno, aquí hace falta simplemente que 20 Doliacs entren en la torre y llevamos 14. Si cambiamos de torre y nos vamos a un T1, lo que encontramos es que la torre luce diferente. De hecho, sigue siendo de madera, tiene la puerta igual de débil como los muros, pero como veis el aspecto ya cambia, ya tenemos el aceite y tenemos los cañones. Además, que bueno, si entramos por dentro, no tenemos el mortero. El mortero todavía no se construye hasta que no es tier 2. Ya podemos defender la torre un poquito mejor. Bueno, si vienen con arietes, tenemos los aceites para defendernos. También podemos construir asedio propio, como había comentado antes, como carros de flechas o trebuchets. Y bueno, la capacidad de suministros de esta torre ha crecido, ya no es de 100 como la otra, sino que es de 300. Antiguamente el problema es que las torres se subían manualmente, ahora creo que es todo automático, así que bueno, nos libramos de ese dolor de cabeza. Seguimos con la estructura de piedra tier 2, como veis. Ha cambiado, ¿no? Bastante, ya no es de madera, es de piedra, se ve a simple vista. Muros y puertas están reforzados, por lo tanto va a costar un poco más de tumbarlos y estaremos un poco más de tiempo. Bueno, pero como veis ya tenemos las dos primeras mejoras, que son los muros y las puertas, que es lo más importante. Arietes, cañones siguen estando ahí, presentes. Imagino que el mortero también está construido ya. Lo que pasa es que... Uy, ¿este señor? ¡Uy! ¡Hola! ¿Este señor de dónde sale? Bueno, no sé, es que no veo el mortero desde aquí. A ver. Voy a subir un poquito más a ver si veo el mortero. Bueno, esta es otra de las paredes que se pueden tumbar. Vale, estoy viendo arriba del todo, tenemos el detector, como veis. El aceite está allí, han puesto un carrito de flechas para defenderse, pero no veo mortero. ¡Ah! ¡Ah, amigo! Ahí está. ¿Ves? Ahí está el mortero. Bien. Pues ya tenemos también el mortero construido. Y la capacidad de suministros de esta torre son también 300.
cambiamos y nos vamos a una estructura fortificada. Es un T3, ya está totalmente acabada la torre. Y como veis, la puerta está fortificada, además de tener este bufo que hemos enseñado antes. Como tiene esta reducción de 50%, el tumbar esta puerta va a ser muy complicado, por lo tanto nos iríamos a un muro. Y bueno, como veis, una estructura T3 es un búnker. Vamos a intentar tener el mayor asedio posible para defendernos. Para resumir, ya tiene todas las mejoras estructurales que necesitamos. Y los suministros son de 1100. ¿Y qué diferencia hay entre una torre T3 y una fortaleza T3? Bueno, es muy sencillo, la última aplicación que puede tener una fortaleza al subir al T3 es el punto de ruta. Esto nos permitirá saltar por el mapa de una fortaleza a otra para llegar más rápido al punto deseado. Bahía, Colinas y el Garry tendrán además la adicional de tener un TP de emergencia. En todas las torres y fortalezas tenemos estos tactivadores al lado del punto de ruta, ¿veis? O al lado de los suministros, si no es una fortaleza. Bueno, cada uno de estos tiene una función diferente. Yo si toco este, ¿habéis visto? Los muros han cambiado. Ahora tienen este bufo que os enseño. Bueno, es importante que no seáis manazas como yo y vayáis tocando así sin ton ni son. Pero bueno, hay un tactivador que te permite activar el punto de ruta de emergencia. En fin, que ya hemos llegado al final del vídeo, he intentado explicar lo mejor que he podido todas las dudas que teníais, porque tenía un montón de mensajes sobre ¿y qué son las estructuras? ¿Y por qué son así y asá? Y bueno, no soy ni mucho menos una experta, lo repito, pero bueno, intento explicarme lo mejor que puedo para que comprendáis más o menos lo que son las estructuras y los tiers. Así que nos vemos en el siguiente vídeo y muchísimas gracias a todos.